Y hoy me quiero referir a ti, que tal vez tienes o conoces a alguien en tu familia que tenga varices. Pues el mejor está aquí para hablar con nosotros, el doctor Eber Cataño Cauti. Él es experto, especialista en el tratamiento de escleroterapia con espuma para la solución de las varices. Gracias por estar aquí, doctor. No, gracias a ti, Ana, por permitirnos llegar pues a tus 100% seguidores con este tema que lo acabas de mencionar, muy importante, que son las varices, que conocemos un montón, tenemos bastante experiencia ya que hemos tratado miles de casos, ¿no? Doctor Exitosamente. Cataño, preguntarle, por supuesto, a nombre de todas aquellas personas que están viendo el programa, ¿cómo afecta la aparición de varices a la salud en general si no las tratamos? Buena la pregunta, ¿no? Porque muchos pacientes a veces vienen, doctor, yo estos cordones los tengo hace, uf, 20 años, ni una molestia me he dado. Pero aquí hay que tener en cuenta que las varices no solo es un tema estético, sino también es un tema de salud. ¿A qué me refiero? Que pueden tener complicaciones. Se le puede complicar con una celulitis, se le puede romper y sangrar y terminar una emergencia en un hospital, o puede formarse un coágulo, lo que se llama trombosis, y hasta puede poner en peligro la vida del paciente. Pero no solo eso, las arañitas no se complican. Pero también tengo pacientes, doctor, estoy lleno de arañitas, varices medianitas, y no voy a una playa pues hace 15 años. Entonces sí le va a perjudicar, obviamente, se va a traumar la persona, ¿no? Y tiene solución eso, ¿no? Entonces también puede tener un caso avanzado, con úlcera vienen pacientes acá, doctor, y hay días que ni puedo trabajar. Entonces les incapacita incluso para realizar sus actividades productivas, y a veces son personas jóvenes, ¿no? Entonces necesitan trabajar, necesitan producir. Y con esas úlceras que están avanzadas con unas piernas ahí negras, no van a poder a veces trabajar. Y el dolor también que les incapacita mucho, es muy doloroso a veces, ¿no? Claro que sí, sabemos que es doloroso, no solamente es la parte estética. Ahora, ¿se puede prevenir? Digamos que una persona que tenga predisposición genética y sabe que puede desarrollar varices, ¿cómo las podría prevenir? ¿Cómo podría prevenir de que le aparezcan? Buena la pregunta, porque eso también es seguido que me preguntan los pacientes, doctor, ¿y por qué me han aparecido estas varices? Yo le digo, pues para que se presenten las varices, es una enfermedad que es multifactorial, donde el principal factor es el hereditario. Ojo, hay familias enteras que sufren de varices, que se hereda una debilidad en la pared, en las venas. Pero también hay otros factores. Sobre el hereditario casi no podemos influir, ¿no? De repente algún día la ingeniería genética. Pero para los otros, ¿cuáles son los otros? El sobrepeso, por ejemplo. Entonces, mantener un peso adecuado. No comer comida chatarra, bajar el consumo de calorías, o si ya está muy descontrolado el peso, ir a con un nutricionista, pero tener un peso adecuado. Lo otro, insistimos mucho, los ejercicios también, pero el peso adecuado, ¿no? Ya que tú, Yana, justo ves ese tema, eres una experta en el tema de los ejercicios, el fitness, actividad física de todo tipo, salir a caminar, a correr, natación, en los gimnasios pueden hacer todo lo que es cardio, le digo peso, sí hay que tener mucho cuidado, no mucho cuidado, pueden hacerlo, pero con pesos ligeros, ¿no? Y bueno, esos son los principales. Otro es, de repente, la actividad laboral. Trabaja mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado. Tenemos los policías, docentes, personal de salud, las secretarias. Hoy por hoy a veces están en la computadora 5 horas ni se mueven. Entonces, también ahí, ¿cómo se puede actuar? Nosotros, por ejemplo, recomendamos las medias antivárices, ¿no? Para los que están mucho tiempo parados. Y a los que están mucho tiempo sentados, cada media hora levantarse y hacerse unas solturas, unos ejercicios, movimiento de los pies, ¿no? Estiramientos, para activar la circulación. Y bueno, eso es, lo otro es las hormonas femeninas también influyen. ¿Ahí cómo puedes prevenir? Con el ginecólogo, ir a consultar qué método es el mejor. Las hormonas no convienen mucho, ¿no? Los anticonceptivos orales o ya sea en ampollas también hay que tener mucho cuidado porque eso favorece el desarrollo de las varices, ¿no? Y en las zonas calurosas, que también es otro, mantener pues digamos, los cuartos ventilados, trabaja, a ver los chefs, mantengan la cocina ventilada, no usar botas de jean, por ejemplo, yo les recomiendo mucho, ¿no? Y hacerse baños con agua fría. Y claro, ya viene la época de calor también y es importante entonces porque tenemos que estar mejor para iniciar el verano ya, digamos que con un tratamiento que podamos estar con una calidad de vida mejor porque el calor va a agravar el tema de las varices. Ahora, ¿la escleroterapia es solamente para las arañitas o también se puede utilizar en otro tipo de varices? Sí, esa es una pregunta que me hacen, ¿no? Y que incluso vienen con los pacientes, doctor, a mí me ha visto otro doctor, porque a veces pasan por dos, tres doctores, y me han dicho que las inyecciones o la escleroterapia solo son para arañitas, falso. Las arañitas, venas medianas, cordones, todas se eliminan con escleroterapia. Ahora que si el doctor no sabe, que aprenda, yo le digo, ¿no? Que aprenda, la verdad. Si un tratamiento no lo conocemos, hay que capacitarnos, colegas. Si me está viendo un colega que no sabe, sí se puede, no engañen al paciente. Ahora, la operación también es un método que ellos hacen, también válido, ¿no? Sino que tiene su desventaja, de repente, por eso que yo no hago la cirugía.
pero se hacen en los hospitales, ¿no? Entonces, la escleroterapia nos permite eliminar todos los tipos de varices. Doctor Cataño, y hablando justamente de hospitales, sabemos que la escleroterapia es un tratamiento que no lo cubre ningún seguro, ni acá ni en ningún país. Ah, sí, no. Los seguros no, porque dicen que es un tema estético. Bueno, está mal, porque si eres estético, pues te soluciona el problema, pero en fin, no lo cubre, ¿no? En el caso de optar por el tratamiento para las varices con la escleroterapia en el centro de varices, de doctor Cataño, el paciente tiene las facilidades de ir pagando sus sesiones de a pocos, ¿verdad? Claro, el tratamiento se hace por sesiones, eso es una de las ventajas de la escleroterapia, que es bastante económico. Repito, es seguro porque se pueden hacer todas las personas, incluso todas las edades, adultos mayores, pueden sufrir otras enfermedades. Lo otro es, como mencionaba, bastante económico, se hace por sesiones y cuesta hasta 3-4 veces menos que una operación, ¿no? Y se hace por sesiones pues, también, ¿no? Entonces, y lo otro es recontra efectivo. ¿Qué significa? Nos permite eliminar todos los tipos de varices. La operación no puede eliminar arañitas, por ejemplo. En cambio, en este caso, sí, arañitas, hasta cordones y úlceras varicosas, ¿no? Excelente, doctor Cataño. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el centro de varices del doctor Cataño. ¿Será hasta la siguiente semana? Sí, Dianita, hasta la próxima oportunidad.